Así es. Me corresponde hacerlo. Así que, ¿por qué? Porque también, como decía, el Papa Benedicto abrió el Vaticano, bueno, a la prensa mundial, y se ha empezado a conocer muchas de las cosas que se han desconocido durante mucho tiempo. Como por ejemplo, ¿cuánto es el poder económico que realmente posee la Iglesia Católica? ¿Tú manejas esos antecedentes? ¿Cuánto es el poder, el dinero, la plata que maneja el Vaticano? Saquemos cuentas entonces. A ver. Te invito a sacar cuentas porque, mira, según datos del año 2009, el Vaticano, la Iglesia Católica, tuvo un costo anual, gastó 320 millones de dólares. Wow. Y solamente tuvo de ingreso 315 millones de dólares. O sea, estuvo con déficit en el año 2009 de 5 millones de dólares. Son datos referenciales, obviamente, pero uno tiene que empezar a sacar ciertas cuentas más o menos cuánto es el poder económico de la Iglesia Católica, cuánto posee en realidad. Y tenemos algunos antecedentes que uno tiene que señalar. Por ejemplo, el Vaticano, el territorio vaticano de 44 hectáreas, ¿cuánto crees que vale, querida Jenny? Qué difícil. Solamente el territorio, ni siquiera los edificios, pero solamente esa. No me imagino. Pues bien, está evaluado por lo menos en 1.500 millones de dólares. Solamente el territorio. Y uno tiene que empezar de esa base a sumar. Claro que hay cosas que son, tienen un valor artístico, sobre todo en el Vaticano. Un intangible, ¿no? Un intangible. Un intangible que es invaluable, como por ejemplo la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina, uno tiene que decir que, bueno, data de muchos siglos, pintada por Miguel Ángel. ¿Y en cuánto está evaluada la Capilla Sixtina? Bueno, las obras de arte, todo lo que son algunos hitos, digamos, pinturas que son parte de la historia. Están todas ahí. A ver, dame una cifra, ¿entre qué y qué? Al menos, la Capilla Sixtina, la obra pictórica, está evaluada en unos 800 millones de dólares. Pero no es cosa de llegar y venderla tampoco. También, por ejemplo, en el Vaticano hay dos museos. Museos que tienen una cantidad de obras que uno no las puede cuantificar tan fácilmente. Tampoco uno puede llegar y decir, bueno, voy a vender esta obra porque ¿dónde voy a sacar los murales, dónde los voy a poner? Pero sí, la cantidad de obras de arte que tiene el Vaticano en su interior. Por ejemplo, la Piedad, también, que está en la misma, Miguel Ángel, que está en la Basílica, son obras de un valor incalculable. Y fíjate tú que las obras que hoy día hay en la iglesia, es más o menos la mitad de las obras que algún día tuvo la iglesia, porque bueno, fue saqueada, pasó por muchísimas vicisitudes en 2000 años, bueno, en varios miles de años de historia. Por lo tanto, las obras que hay, traídas unas de Egipto, bueno, de todas partes del mundo, no tienen un precio claro, pero se pone en la lista. Ya. Como los activos, ¿no? En definitiva son activos económicos, activos en construcción, activos en arte. Así es. Otro centro también del tesoro es lo que se llama la sacristía del Papa. En la sacristía del Papa se guardan los más preciados tesoros del padre, del Papa, del pontificado. En la sacristía del Papa están las tiaras, muchas bordadas, bueno, con oro. Están el báculo del Papa, que son joyas, joyas que tienen muchos cientos de años. Y también en la sacristía están los anillos de oro de diferentes papas de la historia. Por lo tanto, si uno observa todo lo que tiene la iglesia, la sacristía quizá guarda su más preciado, digamos, tesoro en piedras preciosas, joyas, oro, plata que tiene. Y claro, ¿cuánto vale eso? Oye, me viene el tiro la imagen de la Torre de Londres donde están las joyas de la corona. O sea, exactamente lo mismo, pero en el Vaticano, digamos, siento como un paralelo. Me imagino que estamos hablando de cientos de miles de dólares. Así es. Hay que sumarla, aunque uno no le pueda poner precio a eso. Pero hay que ir sumando para que uno se vaya dando cuenta.
también está dentro del Vaticano, hay un lugar que se llama el Palacio de la Gobernación, que es una especie de Capitolio donde se administra, digamos, los ingresos del Vaticano. Y el Vaticano tiene fundamentalmente cuatro ingresos. Dos por los tickets que se cortan en los museos, y también el Vaticano tiene dos tiendas. Entonces, ahí también están los ingresos que recibe el Vaticano. Que también, bueno, por eso digo, según el año 2009, hubo ingresos por 315 millones de dólares, no solamente por eso. A mí me tocó comprar unos libros también en el Vaticano, cuando estuve aproveché de comprar unos libros. Por lo tanto, ahí también reciben ingresos que van juntando todo esto que es el gran patrimonio y el poder económico.